me tocó el tema edición exclusiva. Dile a la que está a su lado, soy una edición exclusiva. Edición exclusiva. Como todavía estamos en el mes 8, le voy a dar 8 acciones proféticas para hacer una edición exclusiva. Usted no me escuchó. 8 acciones proféticas para hacer una edición exclusiva. Amén. Isaías 52, versículos 1 y 2. Cuando lo tiene, me dice amén. Si no está acá, versión Reina Valera 1960, si puede ser posible. Dice así: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más. Dígale a alguien, está la tarde del nunca más. Dígale a alguien, profetícele a alguien, esta es la tarde del nunca más. Es que le voy a decir algo. Nosotras solemos decir mucho nunca más que se volvieron en para siempre. Pero cuando Dios dice, cuando Dios dice, ese es el verdadero nunca más de tu vida. Ay, 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 ay. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo. Levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Cuando leemos este pasaje, el profeta Isaías le está llevando una palabra a Jerusalén acerca de liberación, acerca de despertar, acerca de un cambio, acerca de un nunca más que Dios viene a marcar en aquella ciudad. Pero ponle tu nombre donde dice Jerusalén, y en lugar de darle la palabra a una ciudad, se la daremos a un grupo de mujeres amazing, que están listas para recibir el nunca más que el cielo gritará sobre sus vidas en esta tarde. El nunca más que el cielo pronunciará sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu vida, sobre tu historia. Cuando Dios viene a gritarte un nunca más, tú nunca lo olvidas. Nosotras somos expertas para decir nunca más. Somos aquellas que decimos cada lunes, esta semana voy a hacer dieta. Voy a bajar 3 kilos, lo prometo. Nunca más voy a comer harinas. 2 días después estás nuevamente comiendo harinas, carbohidratos. Nunca más comeré postres. Somos expertas para las relaciones tóxicas, decir nunca más volvería a hablar con ese hombre, y apenas suena tu teléfono, el WhatsApp, ahí está él. Esos son nuestros nunca más, vacíos. Pero hay momentos donde es Dios el que dice nunca más. Yo quiero que tú sepas que saldrás de este congreso, y cuando llegues a tu casa te darás cuenta que Dios ha pronunciado algunos nunca más, y sabrás que tu vida de verdad, usted no me está escuchando, de verdad habrá cambiado, de verdad será diferente, de verdad tendrá una connotación, porque Dios dijo nunca más. Pero voy a iniciar por el comienzo. El profeta llega a una ciudad dormida, a una mujer, hoy le vamos a representar a través de la mujer, dormida. Una mujer, una persona que está dormida, no es consciente de lo que pasa a su alrededor. Una persona dormida es aquella que no tiene claro lo que está ocurriendo en su entorno. No se da cuenta porque no ve, porque no oye, porque no huele, porque sus 5 sentidos están pasivos, porque está dormida. Lo primero que el profeta hace es darle una orden, y la orden es despiértate. La primera orden que le da es despierta, y es una orden doble. Despierta, despierta.
cuando somos una edición exclusiva, necesitamos estar despiertas. A veces nos pasan cosas porque hemos caído en un adormecimiento, en una pasividad. Hay una pasividad normal y hay una pasividad diabólica de la que Dios quiere sacarte en esta tarde. Hay una pasividad normal y hay una pasividad que te hace estar ajena a todo lo que ocurre a tu alrededor. Y el profeta viene con una palabra y le dice a aquella ciudad: despierta, vengo con palabra profética para despertarte. Despierta, despierta. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Ay, es que vendas van a caer. Usted no me escuchó. Vendas van a caer. Porque cuando tú estás dormida, no puedes ver. Lo primero que tú haces cuando te duermes, el primer sentido que se va, es la audición. Cuando tú estás dormida, la visión. Cuando tú estás dormida, no puedes ver. Pero lo primero que se activa cuando tú te despiertas, en la vista. Y en esta edición exclusiva, Dios abrirá los ojos de mujeres que están aquí. Yo no sé si tú me estás oyendo, yo no sé si tú me estás entendiendo, yo no sé si tú me estás captando. Tus ojos se abrirán y empezarás a mirar más allá de lo que has visto hasta hoy, más profundo, más profundo. Despierta, despierta. Pero cuando vamos a dormir, ¿cuántas se ponen la ropa viejita? Como pijama, qué rico, ¿verdad? Así la que está bien gastada, bien feita. Esas camisetas que tú no botas porque es con las que duermes rico. Cuando tú vas a dormir, tú te cambias tu ropa para dormir. Nadie duerme con traje. Nadie duerme con el vestido que trajo la pastora Malena ayer. Por Dios, me encantó. Tú te pones la ropa para dormir. Pero quiero que decirle algo. Hay gente, hay mujeres que andan de pijama. De pijama espiritual o emocional, porque están dormidas. Despierta, despierta. Abre tus ojos. ¿Cuántas han visto una mujer de pijama? Siempre. Tú la ves, la viste el año pasado y la ves este año y le preguntas, ¿cómo está? Todo está igual. Nada ha cambiado. Igual, aquí con ese hombre que no sirve para nada. Todo está igual, nada cambió. Ella sigue en la misma condición de pijama. Por eso el profeta, la segunda directriz que le da a esta nación, escuche lo que le dice: despierta, despierta, vístete. ¿De qué? Vístete de poder. Si me pueden poner el pasaje, por favor. Vístete de poder. Lo primero que haces es abrir tus ojos. Y lo segundo que haces, cámbiate la ropa de tristeza y ponte ropa de autoridad. Ponte. Yo no sé si usted me está oyendo. Es que hay algunas que agarraron la tristeza del corazón y se la pusieron de ropa. ¿Cómo puede ser un diseño exclusivo? ¿Cómo puede ser un diseño exclusivo si no llevan la ropa exclusiva? El profeta le dice: despiértate, despiértate, vístete, cámbiate la pijama. Dígale al que está a su lado: cámbiate la pijama. Cámbiate la ropa de dolor, cámbiate la ropa de tristeza, cámbiate la ropa de angustia, cámbiate la ropa de desesperación. Hay ropa exclusiva para gente exclusiva, hay ropa de autoridad, hay ropa de gracia, hay ropa de favor. Vístete de poder. No puedo trabajar contigo
No puedes verte exclusiva si no pareces exclusiva. Y no estoy hablando de dinero. Vestirse de poder es conocer quién te llamó, conocer quién te salvó. Vístete de salvación, vístete de alegría, vístete de sabiduría, vístete de gloria, vístete de gracia, vístete de autoridad. El profeta le dice: Jerusalén, has estado vistiendo harapos, pero el tiempo de tu tristeza ha terminado. Vístete de poder. Y le dice: vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más. ¿Sabe algo? Este nunca más no es para una mujer dormida. Es para una que está despierta, que se quitó la pijama, que se puso el vestido de poder, el vestido de autoridad. Es para una que tomó su lugar y que está diciendo: ahora estoy lista para el nunca más de mi vida. Ahora estoy lista para que tú pronuncies. Yo no sé si usted me está entendiendo, yo no sé si usted lo está captando, yo no sé si usted está captando la palabra. El nunca más. Y le dice: ¿sabes por qué necesito que te despiertes? ¿Sabes por qué necesito que te cambien la ropa? Porque nunca más. Bajo la unción profética que hay esta tarde, yo te profetizo que estás frente al nunca más de tu vida. Que ese cáncer nunca más te volverá a tocar. Que el divorcio nunca más te volverá a tocar. Yo vengo a profetizarte que ese hombre que levantó la mano contra ti nunca más la volverá a levantar. Yo vengo a decirte, mujer, que esos hijos que se rebelaron, Dios tratará con sus corazones y nunca más volverán a estar en rebeldía. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Nunca más. Él estaba diciendo: necesito que te despiertes, que abras los ojos, que te cambien la ropa, porque Dios viene con un nunca más, Jerusalén. Dios viene con un nunca más, porque nunca más. Cuando el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo, frente al mar, y el mar estaba cerrado, atrás estaba Faraón y al frente estaba el mar, en Éxodo 14. Y Dios le dice a Moisés: los egipcios que habéis visto, nunca más los verás. Nunca más los verás. Hay gente que Dios te arrancará de tu vida. Gente que no aporta nada, que te menosprecia, que se burla, que te critica. Gente que está ahí para señalar tu pasado. Que Dios los arrancará de tu vida, como arrancó a los egipcios. Y nunca más los verás. Dios está en Jerusalén a través del profeta Isaías. Dile a Jerusalén que vengo a pronunciar su nunca más. Dile a este pueblo, dile a estas mujeres, que hoy estoy marcando el nunca más de su historia. Diles que haré algo nuevo y diferente, que será amazing, que será amazing, que será amazing, que será tan grande, tan poderoso, tan impresionante. Traigo el nunca. Hay algunas cosas, no te puedo decir que nunca más volverás a llorar, pero hay algunas cosas por las que has llorado, por las que nunca más volverás a llorar. Hay algunas cosas que te han cargado, por las que nunca más volverás a estar cargada. Estarás cargada por otras, pero no por esas.
Hay algunas enfermedades que tocaron tu familia. Hoy se están rompiendo maldiciones generacionales de enfermedades. Hay algunas enfermedades que tocaron tu familia que nunca más volverán a estar en tus generaciones. Hay algunas cosas que ocurrieron que se repitieron una y otra vez. Embarazos de soltería, en la soltería. Divorcios no se repetirán en tus hijos. Alguien me tiene que estar oyendo en este momento. No se repetirán ciclos repetitivos. No se repetirán en tus generaciones. Hoy el Rey de Gloria está aquí, el Espíritu Santo está aquí y te está diciendo: traigo un nunca más. Cuando los hombres inventamos un nunca más que nace de nuestro corazón, es posible que regresemos. Pero cuando Dios decide que nunca más, es un verdadero nunca más. Verso 2. Diga conmigo: instrucciones, instrucciones, instrucciones. La gente que aprende a seguir instrucciones es gente que va a triunfar en la vida. Instrucciones proféticas. Dios fue y envió a Isaías a Jerusalén y le dijo: lleva instrucciones, lleva instrucciones a aquel lugar. Y le dice: escuche la siguiente acción: sacúdete del polvo. Usted no agarra polvo si está de pie. ¿Cuál es la única forma en que usted tome polvo? Cuando usted cayó, cuando usted estuvo en el piso, cuando usted aquella noche no había nadie en su casa y usted estaba revolcada en su llanto en el piso, donde nadie la veía, llorando por sus hijos, llorando por su negocio, llorando por el ministerio, llorando por la iglesia. Usted estaba ahí en aquella angustia, nadie la veía, solamente Dios y usted. Y el profeta le dice: pero es tiempo de dejar de llorar. Sacúdete el polvo, sacúdete lo que está pegado a ti. Sacúdete del polvo. Dígale a la que está a su lado: sacúdase, 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 sacúdete del polvo. Y esta es la parte que me impacta. Y le dice: levántate. Pero le da una otra instrucción: ¿me podrían prestar una silla? Una silla cualquiera, no importa. Bien, mira lo que le dice: levántate. Ahora escúcheme. Nadie te invita a sentarte si no tiene un campo para ti. Usted no me escuchó. Lo hemos visto estos días. Venimos y está lleno. Alguien tiene que irse para que tú te sientes. Nadie te invita a sentarte si no tiene un espacio. Nadie te invita a sentarte si no tiene un lugar. Hay una silla exclusiva. Usted no escuchó. ¿Sabe quién está dando la palabra? Dios le dice a Isaías: ve y dile a esta gente que tengo una silla que tiene su nombre. Ve y dile a las mujeres de Barranquilla que tengo una silla que tiene su nombre. Ve y diles: tengo una silla. Espíritu Santo de Dios, quiero que te sientes aquí. El invierno ya pasó. El invierno ya pasó. Y viene la primavera. Toda la gente que te abandonó en este proceso que pasaste era parte de un... muchos que tú pensaste que se iban a quedar se fueron. Y muchos que no creíste que se iban a quedar se quedaron. Era necesario que Dios quitara gente que tú amabas, pero que ya no debían estar contigo.
Pero ahora viene cosecha. Viene cosecha. 2020 será un año de bendición. Será un año de bendición. Será un año de bendición. Bendeciré a tu familia. Bendeciré tu casa. Bendeciré a tu esposo. Bendeciré a tus hijos. Y haré algo diferente. 2020 será un año de bendición. Y muchos que no imaginaste vendrán. Dios es fiel. Dios es fiel. Y la palabra que Dios te dio acerca de crecimiento, tú dijiste, ¿cómo? No crecimos, decrecimos. Está en pie. Dios lo va a hacer, porque Él es fiel. Levántate y siéntate. Nadie invita a alguien a sentarse si no tiene una silla. Una silla exclusiva. Cuando tú llegas y te sientas en un lugar que no es tuyo, alguien se acerca y te dice, qué pena. Quítate de allí, este no es tu lugar. ¿Por qué? Porque esa silla es exclusiva. Tiene mi nombre. El profeta le dice a Jerusalén, levántate. Y lo que le está diciendo es, ya Dios tiene una silla con tu nombre. Hay alguien aquí que me está oyendo. Levántate y siéntate. Y siempre hay gente que te quiere quitar el lugar. Pero eso no es aquí, eso es en Costa Rica. Siempre hay gente que quiere jugar de que eres tú. La Biblia dice en el libro de Efesios, sentados en lugares celestiales con Cristo. Hay una silla exclusiva. Es un diseño exclusivo. Tiene tu nombre. Nadie puede sentarse allí. ¿Sabe por qué le dice Dios a Jerusalén? Isaías, dile a esa ciudad que se levante y que tome su lugar, que tome su posición, porque yo tengo una silla que le he guardado desde la eternidad, desde que estaba en el vientre de su madre. Le guardé una silla, nadie cabe en esa silla, solamente tú, solamente tú. Edición exclusiva. La silla es solamente tuya y nadie más, nadie lo puede hacer mejor que tú. Escucha esto. Tenemos la historia de Sara. Cuando Sara conoció a Agar, Sara la vio y la vio joven y bonita y tenía un vientre fértil, y Sara estaba anciana y Sara era estéril. Y Sara dijo, Sara cedió su silla. Agar, siéntate en mi silla, porque tú eres mejor que yo. ¿Cuántas veces hemos cedido la silla porque vemos que alguien tiene más capacidades que nosotros? Y en lugar de ser una edición exclusiva, nos volvemos en una edición frustrada. Sara vio a Agar. Abraham, Agar puede. Agar puede, Abraham. Acuéstate con ella. Ella es joven. Ella es fértil. Ella tiene toda la vida por delante. Y ella puede, pero el cielo estaba diciendo, no, 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 está la silla de Sara. No, 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 está la silla de Sara. Sara cedió su silla y Agar se sentó en ella. Y Agar tuvo a Ismael. Génesis 17. Pero Agar no le alcanzó la silla, porque Ismael no era el hijo de la promesa, y porque no fue con ella que Dios había dicho que lo haría. Escúchame, no cedas tu silla.
No cedas tu silla. No le entregues a nadie tu silla. Hay muchas mejor que tú, pero no son tú. Hay muchas más poderosas que tú, pero no son tú. Hay muchas más bonitas que tú, pero no son tú. Hay muchas más fuertes que tú, pero no son tú. Sara se dejó engañar. No dejes que la vista te engañe. Sara se dejó engañar por lo que veía. Agar era bonita, era joven. Abraham, acuéstate con Agar. Y cuando Ismael tenía 17 o 18 años, destetaron a Isaac. Los bebés los amamantaban por 3 años. Destetaron a Isaac. Y cuando destetaron a Isaac, Dios dijo: es el tiempo de que Sara recupere su silla. Quizá Dios te trajo a este congreso a recuperar tu silla. Alguien tiene que escucharme. Quizá Dios te trajo a este congreso a decir: yo me voy a sentar en la silla que Dios hizo exclusiva para mí. Quizá hay mucha gente que cante mejor que tú, que predique mejor que tú, que ministre mejor que tú, que sea mejor mamá que tú, que sea mejor esposa que tú, pero no son tú. Tú eres exclusiva. Nadie puede ocupar tu lugar. Nadie puede, tienes que entenderlo, mujer. Nadie puede ocupar tu lugar. Y el cielo defenderá tu silla. En algún momento de la historia, Agar se sintió tan fuerte que dice la Biblia que Agar, cuando estaba embarazada, miró a Sara así como... Porque cuando la gente te tiene ventaja, la gente te mira por debajo del hombro. Deja que alcances tu silla. Dígale a la que está a su lado: déjame que alcance mi silla. Dígale: no te atrevas a sentarte en mi silla. Cuando Agar se embarazó, Agar empezó a ver a Sara, porque estaba embarazada y porque estaba confundida, porque estaba en la silla de Sara. Se confundió. Es que hay gente que se confunde contigo. No, usted no me escuchó. Hay gente que se confunde con tu asignación, con tu exclusividad. Agar se confundió. Y Sara sufría y se enojó y se emberrinchó y le dijo a Abraham: echa esa mujer de aquí, sácala de aquí. Pero no era culpa de Agar. La que cedió la silla fue Sara. A veces nos enojamos con el diablo. Es que el diablo, no es culpa del diablo. Tú cediste tu silla. Tú permitiste que en tu silla exclusiva se sentara alguien más. Esta es tarde para recuperar tu silla. Y se embaraza Sara. Porque Dios nunca dijo que Abraham iba a ser padre de la promesa con otra mujer que no fuera Sara. Es que hay cosas que solo son tuyas y de nadie más. Hay cosas que solo son tuyas. Tú tienes que pelear lo tuyo. Tú tienes que sentarte en la silla. Y aunque todo mundo quiera quitarte de allí, tú le vas a decir: no, esta es mi silla. Y yo no me quito de aquí. No te dejes llevar por lo que ves. Aunque muchas Agar estén a tu alrededor y se vean buenas y parezcan mejores que tú, no te dejes llevar por lo que ves. Eres una edición exclusiva. Eres una edición exclusiva. Eres una edición exclusiva. Mucho tiempo Agar tuvo la silla de Sara.
durante mucho tiempo Agar estuvo sentada en la silla de Sara, pero Dios tenía otro plan. Y un día, Génesis 21, dice la Biblia que Jehová visitó a Sara, como lo había dicho. Jehová visitó Barranquilla, como lo había dicho, e hizo con Sara como lo había hablado. Y hubo una semilla. ¿Sabe? Yo me pude imaginar, porque esta historia es tan fascinante. Yo me pude imaginar cuando Agar queda embarazada en la casa de Abraham. No habían habido muchos bebés. Abraham no había tenido un bebé con Sara. Y cuando Agar queda embarazada, yo me imagino que aquello fue una locura. Y Ismael creció con su papá, con Abraham. Y Agar se sintió reina por mucho tiempo. Y Sara estuvo allí cediendo su silla por muchos años. Pero un día, la anciana amanece con ganas de vomitar. Un día la anciana siente que los pechos están duros, y eso no es normal en la ancianidad. Un día Sara empieza a sentirse como rara. Agar, me siento rara. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando? Que ya la silla se estaba acercando. Un día Sara empezó a sentir síntomas extraños. Agar, me siento rara, me siento diferente. Ay, ¿qué será, mi señora? ¿Será que está empachada? ¿Será que tiene infección estomacal? No. ¿Sabe? Cuando te sientes rara es porque la silla viene en camino. Usted no me oyó. La silla viene en camino. Hay ángeles de Jehová cuidando tu silla. Hay ángeles que van a quitar a Agar de tu silla y te van a sentar a ti. Te van a sentar a ti, te van a sentar a ti, te van a sentar a ti. Esta es tarde de promoción. ¡Aleluya! Es tarde de gloria. Y de un pronto a otro empieza a crecer la barriga de Sara. Tú sabes lo que sintió Agar, porque Agar estaba aquí como la gran señora. 15 años de engaño. Hay gente engañada con usted, que se sentó en la silla. 15 años de engaño. 15 años Sara pensando que no era con ella. Y 15 años Agar sentada en la silla de Sara. Y empezó a crecer la barriga de Sara. De Sara. Y de un pronto a otro se empieza a mover la criatura. Y Sara dice: esto no es otra cosa que un embarazo. Levántese, Agar, porque ese es mi lugar. Córrase, porque aquí voy yo. Ay, alguien va a recuperar la silla esta tarde. Alguien va a recuperar su lugar esta tarde. Aleluya. Nace Isaac. Pasan 3 años. En la fiesta del destete de Isaac, Sara dice, ¿sabe que Sara recuperó su silla ese día? Sara le dice a Abraham: mi hijo no va a crecer con ese. Nos parece cruel. Cuando leemos ese pasaje, nos parece cruel. Pero es que el plan es que tú estés en la silla. Eres una edición exclusiva. Esa silla es tuya. Nadie más la puede tener. Sara empezó a despertar. ¡Despierta, despierta, Jerusalén! Sara estaba dormida 15 años. Adormecida porque se había cansado de esperar. ¿Cuántas veces la espera nos adormece? Se había cansado de esperar. Tantos años Dios prometiendo y prometiendo y prometiendo que me va a dar un hijo y no me da nada. La espera nos adormece. Pero cuando Sara tuvo a Isaac, empezó a despertar. Ah, era yo. Es que tú no parece que eres, pero eres. Usted no me escuchó. Ah, yo era la de la promesa. Yo era. Sí, Sara, eras tú.
empezó a despertar y le dijo a Abraham: yo no, mi hijo no va a crecer con ese. Y Sara le hizo así a Agar. Chao. Y se sentó en la silla. Esta es una tarde para que le hagas así a la Agar de tu vida. Chao. Aleluya. Oh. ¿Y sabe qué? Dígale: no soy mejor ni peor. Solo soy exclusiva. No soy mejor ni peor, pero esa silla, mi amor, es mía. ¿Alguien está aquí? Sara tomó su lugar, dormida por 15 años, ciega porque vio que Agar era la opción de Dios cuando realmente la opción de Dios era ella. Despierta, vístete de poder, vístete tu ropa hermosa, porque Agar nunca más estará en tu silla. Sacúdete el polvo de la espera que desespera. Pero escuche lo que pasa cuando está en la silla. Verso 2: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Ahora escuche: suelta. Hay un orden. Despiértate, vístete de poder, vístete tu ropa hermosa, sacúdete del polvo, levántate, siéntate. Cuando estás sentada, empoderada, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, sobre principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero si estás revolcada, no estás sentada. Dígale a alguna: ¿revolcada o sentada? Es que algunas quieren estar aquí en el lamento y sentir que están allá. O estás aquí o estás allá. No puedes, no eres omnipresente. No puedes estar en dos lugares a la vez. O estás revolcada en tu dolor o estás sentada en tu silla. Lo que pasa aquí no puede pasar cuando estás aquí. Tienes que entenderlo. Lo que pasa cuando estás aquí, sentados en lugares celestiales con Cristo. Ahora sí, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sion. Quiero que pongas atención. Cuando estás aquí, llamas al pastor: Pastor, por favor, ayúdeme. Pastora Malena, estoy desesperada. Esta es la mujer que está revolcada. Pero la que está aquí, ay, 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 la que está aquí no llama a nadie. La que está aquí, él no le dice: siéntate y llama al pastor para que te libere. No, no, no. La que está aquí, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sion. La que está aquí es una mujer diferente. Aleluya. La que está revolcada y llena de polvo se siente miserable, ocupa todo el mundo, necesita la silla de otras. La que está revolcada ocupa la silla de otras. Necesito que vengas y ores por mí. No está mal que tú ocupes que alguien ore por ti, pero tienes que entender la diferencia entre estar aquí y estar aquí. En el momento que tú te sientas aquí, viene una unción sobre ti, una conexión
con Dios. Yo quiero que tú sepas que esta silla Dios la preparó para ti. Él no invita a alguien a sentarse si no hay un lugar. Eres un caballero. Levántate y siéntate. Y cuando estés ahí sentada en tu lugar de autoridad, Sara, tú no vas a poder ser mejor que Agar o diferente que Agar si no tomas tu lugar. Necesitas dejar pasar del lamento a la silla. Del lamento a la silla exclusiva que ya Dios hizo para ti. Levántate y siéntate y rompe las ataduras, no del cuello de otros. Tú eres tu propia heroína. Usted no me escuchó. Tu relación con Dios va a determinar tu libertad. Tu relación con Dios determina tu libertad. Tú eres tan libre como estés conectada con el Eterno. Tu relación con Dios determina tu estado de libertad. Quita las ataduras de tu cuello. Ahora yo quiero decirte algo. Hay una silla que tiene el nombre de tu esposo, de tus hijos, de tu familia. Pero tú nunca podrás sentarlos a ellos allí si tú no estás allí. Una edición exclusiva. Le llamé a la prédica una silla exclusiva. Llegó el tiempo del nunca más de tu vida. Nunca más, escúchame, te quedarás aquí. No te digo que nunca más llegarás aquí, pero nunca más te quedarás aquí. Porque si llegamos aquí, lloramos, nos revolcamos y después por todo lado, pero yo estoy en mi silla y yo no abandono mi silla. Levántate y siéntate y quita las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque nunca más. Yo no te puedo decir que nunca más llorarás, pero yo sí te puedo decir que nunca más te quedarás en el piso, y que hay cosas por las que uno deja de llorar con el tiempo. Hay cosas por las que uno deja de llorar cuando uno sabe que uno tiene una silla. Por eso yo quiero decirte que le digas a tu marido que te compre una silla para que te deje de ver llorar. Dile: cómprame una silla, ponle mi nombre y ponle en la sala de mi casa. Cómprale una silla a tus hijos y siéntalos allí. Dígale: mi amor, Dios hizo una silla con tu nombre. Y aunque el diablo quiera arrastrarte
Y aunque Satanás se levante como un río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Hay una silla que tiene tu nombre, mi chiquita. Hay una silla que tiene tu nombre, mi amor. Dile a tus hijos: yo no parí hijos para el infierno. Yo parí hijos para el reino de los cielos. Yo parí hijos para el servicio de Dios. Yo parí hijos para Dios. Y cuando el diablo venga a querer desviar a tus hijos, siéntanos en la silla. Y él va a decir: mami, ¿qué es eso? Tú nada más siéntate, mi amor, tú tranquilo. Tu hijo que se quiere divorciar, invítalo a comer el domingo y ponle nombre en una silla. Ven, que va con nosotros, mi amor, siéntate allí. No quiero sentarme allí, no, siéntate aquí, por favor. Siéntate aquí, por favor. Y sienta a tu hijo en la silla. Y dile: Satanás, míralo. Míralo, míralo, míralo. Hay una silla que tiene su nombre. Él no es alcohólico, él es un profeta de Dios. Él es un hombre del reino. ¿Alguien puede escuchar aquí? Aleluya. Sienta al enfermo en la silla y dile: Jesús dice, Isaías, en el libro de Isaías dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Siéntate en la silla de la sanidad. Siéntate en la silla de la libertad. Siéntate en la silla de salvación. Siéntate en la silla de la verdad. Siéntate en la silla de la fe. Siéntate en la silla de que Dios hizo exclusiva. Hay una edición exclusiva de sillas. Siéntate en la silla. Cuando sientes que no puedas más, quita las ataduras de tu cuello. Cautiva, hija de Sión. Solo cuando estás en la silla, tú puedes romper tus propias ataduras. Solo cuando estás en la silla, te vuelves inquebrantable. Solo en la silla te vuelves una mujer empoderada. Solo en la silla te vuelves una mujer invencible. Eso no significa que no voy a volver a sufrir. Eso significa que el sufrimiento no acaba conmigo. Eso no significa que no voy a volver a llorar. Eso significa que el llanto no acaba conmigo. Eso no significa que no voy a volver a sentirme deprimida en algún momento. Dijo Pablo: perseguidos, no importa lo que pase, hay una silla que tiene tu nombre. Hay una silla exclusiva. Es una edición amazing. Es una edición exclusiva. Y sabes una cosa, quiero decirte algo. El diablo no te puede quitar de la silla. Es que la gente al pobre diablo le echa la culpa de todo, ¿verdad, pastora? El pobre diablo seguro dice: esta gente me echa la culpa de todo. Esta silla solo tú la puedes ceder. Nadie te la puede quitar. Nadie te la puede quitar. Solo tú la puedes ceder. Aférrate a tu posición en Cristo. Aférrate con todas tus fuerzas. Aférrate a tu posición en Cristo más que al dinero, más que a los amigos, más que a tu marido, más que a tus hijos. Aférrate a tu silla. Abraza tu silla y no la sueltes. Y aunque venga la tempestad, y aunque venga la crisis, quédate sentada allí. Yo de aquí no me muevo. No me muevo. Cuando me siento muy mal, me bajo un ratico, lloro, me levanto. Esta es mi silla. Yo nací para estar sentada en lugares celestiales con Cristo.
Ese es mi destino. Este es nuestro destino exclusivo.